Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante Él, y Él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá
los de la izquierda también. Alejaos de mí. Estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. Y estaba desnudo y no me vestisteis. Y estaba enfermo en la cárcel. Y nunca me visitasteis. Entonces dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá, en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio. Y los justos a la eterna vida.